Welcome to Let's Speak Spanish, Hablemos Espanol, your podcast based on the 24 level system to Spanish fluency on LetSpeaksPanish.com. And now, your host from the Full International Academy in Tenerife, Daniel. El podcast de hoy pertenece al nivel 10, B1.1, y se titula El horóscopo de Virgo. Vamos a aprender a hablar del futuro. Tu objetivo para hoy es formar el futuro simple. Además, aprenderemos a describir el carácter de una persona. Vamos allá. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Hoy... Quiero contarte las predicciones de esta semana para el horóscopo de Virgo. El horóscopo de Virgo bajo la influencia de la luna. Trabajo. Esta semana podrás relajarte un poco, pues habrá otros compañeros que te ayudarán. Sin embargo, la próxima semana tendrás que esforzarte el doble. Además, no valorarán lo que haces, por lo que buscarás otras opciones. Haz todo lo posible para conseguir lo que quieras. Dinero. Parecerás un niño con zapatos nuevos, ya que tus ingresos comenzarán a aumentar, aunque vendrán muchos gastos inesperados. El sol brillará de nuevo, pero deberás ahorrar para que todo vaya correctamente. Salud. Tendrás demasiado estrés este mes. Existen algunas recetas que serían muy funcionales. Sufrirás la alergia de todos los años, pero te pondrás bien pronto y querrás recuperar el tiempo. Amor. Recibirás una gran noticia. Una persona muy especial para ti te dirá que te quiere. Serán días muy mágicos y disfrutaréis juntos. En este episodio trabajaremos el futuro simple su forma y usos. El futuro simple. ¿Cómo se forma el futuro simple regular? Escucha estos ejemplos sacados de la grabación. Además, no valorarán lo que haces, por lo que buscarás otras opciones. Pero deberás ahorrar para que todo vaya correctamente. El futuro simple es muy fácil. Pues todos los verbos, tanto regulares como irregulares, tienen la misma terminación. Vamos a empezar con los verbos regulares. Para formar el futuro simple de los verbos regulares, necesitamos el verbo en infinitivo más las siguientes terminaciones: E, as, a, hemos, eis, an. Por ejemplo, pronombres personales con el verbo ahorrar. Yo ahorraré. Tú ahorrarás. Él, ella, usted ahorrará. Nosotros, nosotras ahorraremos. Vosotros, vosotras ahorraréis. Él, ellas, ustedes ahorrarán. Con el verbo comer. Yo comeré. Tú comerás. Él, ella, usted comerá. Nosotros, nosotras comeremos. Vosotros, vosotras. Comeréis, ellos, ellas, ustedes comerán. Con el verbo vivir, yo viviré, tú vivirás, él, ella, usted vivirá, nosotros, nosotras viviremos, vosotros, vosotras viviréis, ellos, ellas, ustedes vivirán. ¿Y los verbos irregulares cómo se forman? Estos verbos tienen raíz irregular. Pero ya sabemos que tienen las mismas terminaciones que los verbos regulares. Primero, vamos a escuchar algunos ejemplos de la grabación. Esta semana podrás relajarte un poco, pues habrá otros compañeros que te ayudarán. Sin embargo, la próxima semana tendrás que esforzarte el doble. Pronto te pondrás bien y querrás recuperar el tiempo. Decir, dir. Vendrán. Vender. A ver, abr. Valer, valdr. A ver, abr. Tener, tender. Poder, poder. Salir, saldr. Poner, pondr. Saber, sabr. Querer, querer. El horóscopo de Virgo bajo la influencia de la luna. Trabajo. Esta semana podrás relajarte un poco, pues habrá otros compañeros que te ayudarán. Sin embargo, la próxima semana tendrás que esforzarte el doble. Además, no valorarán lo que haces, por lo que buscarás otras opciones. Haz todo lo posible para conseguir lo que quieras. Dinero. Parecerás un niño con zapatos nuevos ya que tus ingresos comenzarán a aumentar, aunque vendrán muchos gastos inesperados. El sol brillará de nuevo, pero deberás ahorrar para que todo vaya correctamente. Salud. Tendrás demasiado estrés este mes. Existen algunas recetas que serían muy funcionales. Sufrirás la alergia de todos los años, pero te pondrás bien pronto y querrás recuperar el tiempo. Amor, recibirás una gran noticia. Una persona muy especial para ti te dirá que te quiere. Serán días muy mágicos y disfrutaréis juntos. This podcast belongs to the 24 Level System to Spanish Fluency. To get more information and the full transcript of this episode, head over to our website at letspeakspanish.com. Thank you for listening and hasta la próxima.